arrancando Rally de la Argentina acá en el Clavero. Por Argentina otra vez, con el nuevo navegante. Agradecido, Denis, primero por darme la oportunidad. 50 derecho a fondo. Sube 10 derecho, uno menos, bien tarde, quédate. Primera vuelta, del Chegan, todo bien. En el living de su casa. Izquierda de uno acá. Bien las curvas, gato. Vamos, papá. Izquierda 5, con derecha 2 menos largo. Qué bien, Denis, cuidado. Estamos listos para hacer el super especial. En la rotonda entera, hacela. Bien, cabe, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Eso. Vamos a la izquierda 2, no cortar. Vamos girando. Es que cuesta los retomes. Izquierda 1 en rotonda. Motherfucker. ¿Se terminó la actividad del día viernes? Mañana se viene el lindo. Mañana se viene el lindo. Divertido, te dan ganas de seguir así un rato más. Descansar bien para mañana y bueno, un tequilita también por ahí para quitar los nervios, ¿va? Vamos esa gente ahí, nos vemos. Reality, viví la pasión desde adentro. Pero a la hora. Buen día, papá. Acá estamos. Vamos a empezar de verdad el rally. Ayer fue algo de asfalto, obviamente que ya sumaba tiempo, pero ahora es el rally de tierra de verdad. Buen día, acá estamos. Salimos del parque cerrado temprano. Primera asistencia del día y ya nos vamos a lo lindo, la montaña. Listo para comenzar el primer día de carrera. Tenemos confianza que vamos a tratar de hacer las cosas bien, de menos a más y con la mejor actitud. Sábado a la mañana acá en el rally de Mina Clavero. Sábado 22 de abril. Cumpleaños. Cumpleaños de Lucho Allende. Hoy nos tocan tres tramos muy lindos de clase mundial, así que estamos emocionados, con muchas ganas de correrlo. Hoy hacemos San Lorenzo Mirador. La verdad que un tramo exigente, con partes muy rápidas, partes trabadas. Y de ahí nos vamos a Musiambul, un tramo mítico y muy bravo, que va a ser el tramo filtro del primer rulo y también del primer día. Y después el último, ya regresando, hacemos Ciénaga Mina Clavero, que es un tramo rapidísimo, ancho, que lo hemos corrido el año pasado, así que más familiarizado. Y después repetimos el rulo, los tres tramos, y termina el día por hoy. Tenemos la suerte de estar acá en estos caminos que son impresionantes, así que nada, vamos a salir con todo, estamos listos, a disfrutar. Sirve a correr. A disfrutar. Disfrútenlo, porque correr esta carrera, este carrerón, con este nivel de piloto, este nivel de auto. Aparte con la facha mía también al lado, imagínate. Internacional, aparte de internacional. No, ahora habla portugués también, está practicando. El tema es que sabe el portugués del bar de Copacabana. Claro, de Copacabana. Bueno. Ese no vale. Sí, caipirinha. En Porto no. Solo sé pedir caipirinha, una más y otra más. Sí. ¿Y cómo sería? Maizum. Estamos más tranquilos, la verdad estamos más tranquilos. Esperemos que el piloto esté tranquilo y hacer una buena carrera. ¿Qué consejo le diste? Nada, no les puedo decir nada, me retan por todo. No les puedo decir nada. A Matías le dije que se tomara tiempo y me dijo que si quería subido. No, hay más respeto acá. ¡Claro! Pasa que como no manda en la casa, quiere venir y mandar acá. Y no manda en ningún lado, él sabe que no manda en ningún lado. Escuchando. Fondo por izquierda, tenés 70, a la derecha 3. Nos quedamos abiertos. Pongo el stage, ¿está puesto? Listo. 2, 1, stop. Sube fondo por izquierda, 70. Quédate abierto para derecha 3. Anticipe, vamos acelerando ahora. Izquierda 3, quédate. Para derecha 4, más sale fondo. 4 más sale fondo, amplia. Vamos con volante, vamos. 100, vamos lomo, fondo. Vuela raro, ¿eh? Y 80, baja, frenando mucho por izquierda acá, ¿eh? Frenando mucho antes acá, ¿eh? 100, sube fondo. Derecha 1, menos, corta tarde. Izquierda, fondo menos, tranqui. Quédate para 30, derecha, fondo tarde. Fondo tarde a la derecha, 200. Izquierda, media menos tarde, quédate. Y derecha, fondo menos tarde. Se cierra poco, fondo menos tarde. Se cierra pocos, atención. Izquierda 1, corta. Quédate para 40. 1, corta y quédate 40, derecha 1, menos, tranqui. Tarde y se cierra. Vamos, vamos, Vamos allá. Como ayer en el Cheigue. Vamos.
100 derecha, 5 en lomo, frenando. Para 80 derecha, 3 corta. 150. Izquierda 4 por adentro. Y small 3 y 30 lomo. Para 30 izquierda 5. Y sube derecha 4, larga por el medio. Tensión, se cierra 3, bajamos al vado. Se va a cerrar 3 cortando. 3 cortando, prolijo acá. El vado y sube por izquierda 2. Que no te saque el barro acá. Vamos a 30 izquierda 3 allá. 3 in, quedate, 3 in acá. Prolijo in, vamos adentro, vamos in, vamos acelerando. Sale out, se cierra 4, tarde ras, abierta, abierta, abrita acá. Vamos, todo acelerando, todo el que entra, vamos. Derecha a fondo a los 50 y frenar para baja y 30, derecha 1 y medio más, antes del poste de cemento. Pado a fondo y 20, atención el barro, después izquierdo 1 y medio más. 1 y medio más, se cierra mucho, sale 50. Derecha a fondo, larga de 80, sale bien. 150 más. Sale, 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 sale. Sí, sí, baja. Baja, frenando mucho, 50 izquierda, 2 más tarde. Ah, algo torcí mucho. Ah. Qué lástima. No, sí, la trasera, la doblamos toda. 300. Ah. La vamos a perder, la perdimos. La perdimos la rueda. Sí, perdimos la rueda, tarde. Quédate un poquito más adelante. A ver, fíjate vos. Cable. Sí, estaba parado. Gustavo estaba, ahí nos comentaba. Nicolás Díaz está parado a un costado, está todo bien. No te olvides, wipers. Derecha 4 más. Corta, 30 vado, 3 con agua. Wipers. Y sube con la izquierda. 2 con barro. Con derecha 2. Y 30 izquierda 3 menos poco ras. Sale con derecha 4. 450. Top. Muy difícil, el tramo viene, viene para la verga. Está bravo, muy bravo. Piedra como la baja. Vamos, hermano. A pegarla a la más chiquita. 30 lomo, baja para izquierda 2 y puente. 30 lomo y 50 lomo 5. Y baja izquierda 5 menos corta pero lija. Small 3 para derecha 2 en un Kemlock. Izquierda 2 corta y sube para izquierda 2 y derecha 2 pero lija. Y 50 izquierda, 4 poco ras y 50 izquierda a fondo. En la roja. Top. Qué trampa, qué difícil. El año anterior no estaba así. No, está muy roto y mucha piedra. Si no querés perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Reality. Viví la pasión desde adentro. No sé, boludo. ¿Con el acento? Sí, pero nada que ver el sanjuanino. San Juan es pastel, ¿no? Claro. ¿Qué haces, manito? Ah, por eso pastel dice hermanito. Sí. Vamos, huevón. 30 izquierda, fondo, 200. Lomo, baja por el medio y 150, lomo 5. Sube a fondo y baja con derecha 2, menos larga, prolija. Derecha 5, corta. Vamos que
a fondo, vamos, tíralo, tíralo, vamos, loco. Izquierda, tres ras, vamos, tíralo. Lombo, cuatro, vamos, queda a fondo, vamos, queda a fondo, vamos, que huele. Eso, c***o, animame un poquito ahí, animame, c***o. ¿Qué, tengo que despertarte, c***o? Tenés que autorizarme. Lento, esperé, la cagame 2 minutos y medio, antes que nos atamos, todo, y espera que pase todo. ¿Pegamos la piedra, el padre? ¿Qué quiere entrar? 58. ¿Vas a ir con uno o con dos ahora? Uno. ¿Uno nomás? Seguimos igual. Bueno, listo. Nada, en el primero bien, a un ritmo no muy cómodo. Y en el segundo, nada, segunda curva, ahí nomás rompimos goma. Así que nomás al poquito kilómetros cambiamos la goma, así que perdimos 4 minutos. Y después en el otro, que nos gusta bien ese, anduvimos medianamente bien ahí con los tiempos. Así que bien, una de cal y una de arena. A seguir nomás, hay que poner el pecho a la bala. Queda mucho todavía. Venimos bien, cuidando el carro, cuidando la fachita del carro para que esté bien. Pero nada, ahora ir a hacer un poquito de reset, chequear un poquito la hoja y ver dónde se puede dar un poquito más rápido, ¿no? ¡Bravo, ahora! ¿Qué dice? Todo normal. Bien, bien. El primer tramo me asustó mucho el piso y levanté muchísimo. El segundo, ¿viste cómo es? El segundo, sí, pero me gusta más el trabajo, ¿sabes? ¿Te gusta más el trabajo? Sí, lo rápido me... Vení rápido con esto, ¿no? Sí, muy rápido. Y el piso estaba como medio suelto. Sí, estaba blando. Estaba suelto. Y eso que cuando vos venís ya está malitito, ¿no? Sí, pero aún así te da... No, es que ese frame es terrible, es muy rápido. Sí, muy rápido. Y levante bastante ahí, pero para ir tranqui, da la vuelta. El del Ciénaga, la primera izquierda que sube. Sí, esa... entra. Entra más. Entra. Sí, es a fondo y frente. No sé, es una pena una sujetadita, porque entra como a fondo. Casi, sí, una sí. Buena sujetadita nada más. Sí. Después, ¿cuál era la otra izquierda, me dijiste? Y la otra izquierda ya como al topa, digamos. Ah, la que sube el 5 esa. Baja derecha 5. Me cagué un cachito porque sí, vos sí, lo ves sí. Como que está encimado, sí, pero sí. Frena bien el auto. Sí, sí, sí. Creo que la frené antes y hay que media como apenas la pasás frenando. Claro, claro. Igual hay que bajar con el culo quieto abajo para la derecha. Y viste que después lo volví a acelerar, sí, se me salió sí, la izquierda sí. De 3 y volví a meterlo. Mi izquierda de 2 y derecha 3. Claro. ¿Es la que tiene el lomo? No, es izquierda 3 y derecha 1. Ah, sí, la primera izquierda claro, que estamos hablando. Claro. Sí, pero me dijiste que había otra después. Ah, había un lomo y como los 50, una izquierda 4. Y puede hacerse el lomo. Ah, el sube. Ese. Sube. Que lo habíamos dicho, ese. Te acordás que dijimos, va a tener tiempo. Sí, sobró. Y después viene una derecha 2, así. Ahí no me acuerdo. Una derecha 2, que es de 4 frenando por una derecha 2 angosta. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a Camina Clavero, al Valle Tras la Sierra. Y en este caso, este año poder compartir un poquito el rally, ¿sí? Porque el Super Especial pasó por Cura Brochero y tramos que se están haciendo en esta mañana y que van a hacerse mañana también domingo, lo hacen por parte de nuestro pueblo. La verdad es que tengo una carrera muy linda, emblemática, y bueno, nos reciben siempre de la misma manera, siempre de una forma... muy genial, muy amena, la gente fanática de acá del rally. Soy de San Juan, pero me siento parte de Córdoba, porque bueno, muchos de mis comienzos fueron corriendo acá, así que la verdad que bueno, y esta es una carrera que me encanta. La próxima te traigo un vinito y vamos a comer al chachalo. Bueno. Tomo la palabra y te esperamos para que nos vengas a visitar cuando quieras. Gracias. Disfrútelo, Busca el piso limpito. Uno, top. Sale el lomo a fondo, poco por izquierda y frenar, top izquierda, tres más con envión acá, 50, baja izquierda, 5 menos sujetando, 5 menos, se angosta el camino por el medio, y baja de menos por el medio, sujetando que pica acá, ahí frenamos 70, derecha, 3 menos acá, frenalo acá, 3 menos, se cierra angosto acá, salimos para izquierda, 3, se cierra 2 menos. Vamos, métale ánimo ahí. Vamos, culo. 100, derecha 5 en lomo frenando. Para 80, derecha 3 corta. 30, lomo con derecha 3 menos. Al fin, lomo. Y 10, izquierda 3, que sube y se cierra. Eso, agarra el ritmo, culo.
sube y se cierra con derecha, dos larga. 5 con derecho, fondo recto. Vamos, fondo recto. 300, izquierda, 3 menos. No pasa, si te la que se fue afuera. Quédate in, ¿eh? Anticipa, anticipa, vamos. 3 más, ahora sube, rápida y libera. Vamos acelerando, anticipa ahí. Vamos a la izquierda, sale frenando para la derecha, 2, se vuelve. Y sáquele cola, acelerando. Eso. Vamos, fondo. Para manejar, nada que ver. Sí, 17, nos bajamos. 10. Izquierda, 2 larga por 80. Se abre de 3 al fin. Derecha, 2 menos. Ahí va. Bien, Denis. Tíralo. 50. Top. 17 mejor. Se encaja ahí, sale para el otro lado, te mata. Sal, sale, le dice. Se rompió un tensor de la rueda trasera izquierda, así que ahí nomás tuvimos que parar. Esto es así. Qué fuerte, Nico. El costo por hectárea más bajo. La eficiencia de aplicación más alta. El sistema Speed Agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. San Francisco Hogar. Main sponsor de Gastón Pastén. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. Otro chip. Sí. Aunque sí, pero el mismo chip que recién viste que sí. Venimos por el medio con un cambio bajo, sí. Así. O sea, un cambio ardidito que le gusta. Uno, top. Vamos, 50 y baja 30, izquierda 2. Sale izquierda 3. 3, ojo la salida, después la piedra. La derecha a fondo está acá. Ojo la piedra acá a la derecha. Acá, 30, pues. Izquierda 2, menos. Ahí está. Ahí está. Dos menos, dos menos. Frenando la mitad, se cierra 30, derecha 2. Lo dijo por la huella. Vamos a la izquierda 1. 1 a esta izquierda, quédate in. Para derecha 3, que sube. Por derecha 4, por el fondo y 80. Sube frenando por izquierda, baja 10, derecha 2. Rápida, atención acá. 2, 2, 2 abajo a la derecha. Esperalo un poco. Viene el lomo, que sacamos la piedra, ¿eh? Acá frenando, lomo con derecha 1 menos, que no te saque. Primera puesta. Sube por el medio que nos sale 20, izquierda 3. Vamos a cuidar más que otra cosa, ¿eh? Vamos a seguir con nuestra carrera como estamos haciendo. Sí, pero cuidemos las gomas, viste, las piedras y eso, que va a estar feo. Ahora sí que va a estar feo. 30, lomo baja para izquierda 2. Por puente. 30. Small crece, izquierda 3. Menos larga. Con derecha 3 corta. ¿Qué más? 80. Lomo y 50, derecha 5 menos corta. 300. No bajes el ritmo, derecha 2 menos corta. Y 30, derecha 2 corta, poco rápida. Con izquierda 1 larga. Con derecha 2 más. Ojo al fin. Lomo con derecha 2 menos. Y sube para izquierda 3 menos. Lomo a fondo y 100. Viene la bajada. Cambia el chip. Izquierda 1 larga, se vuelve. 1 larga, se vuelve ahora. Prolijo, prolijo que se vuelve. Prolijo, prolijo. Baja por izquierda. Para 20, derecha, 2 menos lenta, 2 menos lenta, 2 menos, 2 menos, para derecha, 2, ojo con el asfalto que va a patinar, ¿eh? Derecha, 2 ahora, 2 ahora, frenamos mucho, viene el lomo c***ado este, viene el lomo c***ado ahí. Vamos a la derecha, 5, izquierda, 5 menos, usala para 20, izquierda, 3 menos menos, usala para frenar, ¿eh? 3 menos menos, esta que no te saque, ojo afuera y ojo adentro. Para derecha, 4, 4, este es out, 20, derecha, 3. 120, sube derecha, 5 menos tarde. Topa acá, 5 menos. ¡Yuhu! Bien, Gastón. ¿Viste aquí cómo cambia el tramo? Oh, mierda, que me gustó, boludo. ¿Viste que te dije que te iba a gustar esto? Ah, ahora me gustó, boludo. Qué autazo, ¿qué? ¿Cómo se la banca? Primera, te hice caso, pero viste que no golpea nada. Nada, nada, y las gomas se la bancaron, boludo. Muy bien, boludo. Lomo a fondo ahora. 200, derecha, 4 más corta. Y 80, lomo y 100. Izquierda 2 en el cartel y empieza la bajada. Y 10, izquierda 3 menos corta. 10, izquierda 2. Comienza asfalto. 30, derecha 2 menos. Y izquierda 2 menos con lomo 2. Y izquierda 2 al fin. Top
En este caso se rompió el tensor que regula el alineado, rompió la garrafa también del amortiguador y de lo demás es todo control. Más allá de plastiquería o todo eso, lo que es fierro, solamente se rompió eso. Vamos a cambiar el palier por un tema de precaución, no se le ve nada raro, pero el golpe ha sido grande ahí, entonces ante la duda vamos a controlar todo y lo que podemos cambiar por precaución lo hacemos. Ojo, no abrirse derecha, 5 menos ras con lomo recto. 80, baja izquierda, 4 por el medio angosta, 4 por el medio angosta, poco corta, ahí nomás. 80 izquierda, 3 corta, 3 corta, que no se vaya lo sucio afuera, 3, que no se vaya lo sucio ahí. Vamos al top, atención izquierda, 4 ras con lomo te saca, Atención acá, frena por el medio, 4 con lomo, que no te saque, que no te saque acá, 100. Bueno, ahí, concéntrate de culo. Ok. Pilas, ayúdame ahí. 30 izquierda, fondo, 200. Sube a fondo. Y baja, y 150. Izquierda 5, corta. Y izquierda 3 menos. Y derecha 2 menos el lomo. Vamos el zigzag por izquierda, fondo. 400. Vamos a la izquierda, 6, fondo, ras. 50 más del zigzag, frenamos para izquierda, 4. Frenamos un poco para el zigzag de 4 ahora. 4 acá. 4 tarde, ahí entro, sigue acelerando, vamos. ¡Uy! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien, eso es lo más importante. Sí. ¿Ve estrellita? Sí. Listo. Mierda, ¿estamos chico en el camino? Sí. Bueno, pensé que no iba a pasar nada. ¿Se acabó el fin de semana? Se acabó, hermano. No mierda, pasa nada. No pasa nada. No me imaginé que nos íbamos a pegar ahí, loco. 3 de izquierda ahí, 50. Izquierda 4 menos, con derecha 5 menos corta, 150, 50, frenar, para derecha 2, poco rápida, amplia. Lo que nos gusta, nos hace sufrir mucho también. Acabando el día, una etapa realmente muy complicada, vamos de menos a más, ahora con Uli, nuestra primera etapa. Camino que la verdad que fue más supervivencia que otra cosa. Denny lo resolvió muy bien, redondeamos el rulo, así que mañana será otro día. A seguir mejorando, a seguir agarrando confianza, conociéndonos, vamos por un buen camino, trabajando mucho y mañana salir con la mejor actitud, a ver si recuperamos un poquito de energía hoy noche, pero por el resto todo bien. Luli, te portó bien. Bueno, el auto ya prepararon, no era mucho, pero bueno, siguen trabajando, controlando todo, el alineado y demás. Y bueno, ya está listo el auto para mañana, faltan algunos detalles. Y ya después los chicos lo entregan en parque cerrado, listo para mañana. Nos vemos. Muchas gracias por todo, perdón por la cagada. Estaba bien. Chao. Descanse, no creo que esté muy cansado, pero bueno. Estoy sin agosto. Echemos con más. Estamos en el hotel, se terminó el día y el rally. La verdad, en el último tramo, casi en la última parte, tocamos un interno y salimos para el campo, así que dio dos vueltas el auto, pero bueno, no nos hicimos nada, Gastón se está bañando, yo estoy por entrar. Y bueno, ahora le toca la parte dura a los chicos, arreglar el auto, ya pensar en lo próximo. La sensación que queda es que veníamos haciendo un buen trabajo, y bueno, son cosas que pasan, obviamente. Es una carrera, se viene rápido, tocamos un interno en la salida de una curva que la recontra conocíamos y nos quitó el auto y fuimos, cortamos un alambre y nos fuimos para dentro de un campo. Así que bueno, pero después, mientras todo lo que hicimos fue bueno, no estábamos tan lejos de la punta, obviamente hay que seguir aprendiendo, pero nos quedamos conformes. El tema de la carrera pasada yo creo que fue circunstancial, creo que era una carrera técnica y trabajamos para ser técnico, y esta carrera hay otras variables que entran en juego, como son las condiciones de piso, conocer la carrera, que también entra en juego, y nos faltan kilómetros para poder llegar a correr una carrera con las exigencias que hay esta. Viene por acá. Ahí, por menos.
Una lástima, una pena. Pero bueno, son cosas que pasan en las carreras. Ya está. A prepararlo para la próxima. Una amargura, pero bueno, hay que arreglarlo y para ir a la próxima. Y da todo la próxima. Te la alegré el podio a pasar esto, te bajoné un poco, pero bueno, metele pila para la próxima. ¿Acabó la función? Se acabó el show.